Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall. And all those lonely roads that I traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, perfect soul, I thank God. Shadows of the alley. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall. And all those lonely roads that I traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, Padre Santo.
Gracias, Señor, por permitirnos unir a Madre Mía, Señor. Gracias por que nos das el privilegio de poder estar aquí, Señor Jesús, para alabar y bendecir tu santo nombre, Padre bendito. Aleluya, Señor Jesús. Oh, mi Dios amado, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor Jesús, purificándote en cada vida, Padre Santo, en esta hora, mi Dios amado. Que seas tú, Señor Jesús, hablando, Padre Santo, a cada una, mi Dios, aleluya. Oh, Señor, a cada uno, Padre Santo. Déjame amarte y a vivir, porque tú viste tu verdad.
Por los grupos de células, por los grupos conectados con Dios, que están
creciendo, ¿verdad? Hemos sido muy bendecidos con ese grupo, gloria al Señor. Sabemos de que eso es algo muy poderoso, que es la oración. Así que ayúdenos a orar, hermano, podemos todos juntos, gloria al Señor, para que el Señor sea glorificado. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Pido oración por mi hermana Melida, que el Señor la siga fortaleciendo, siga fortaleciendo su corazón, que siga obrando, que obre en la vida de su hijo, de su hogar, que el Señor, verdad, le abre a ella, verdad. También pido por mis rodillas, que el Señor siga haciendo la oración de mis rodillas, que me siga dando fuerza. Pido la oración por mi esposo y por mi hija también, que el Señor siga haciendo la obra. Y por la página Conectado con Dios, que las oraciones se sigan levantando. Amén. Dios. Hermano Martínez. Dios les diga a todos. Amén. Pido oración por mi familia, también por la liberación, por el departamento de alabanza, que siga progresando hacia adelante. También alabado sea el Señor por un viaje que tengo pendiente, ¿verdad? Con mi hermano Ángel Latino y el Paraguaca. Entonces, como dijo el americano, es un poco de ciudad que teníamos ya planificado hace 5 años. Y si Dios permite, vamos a ver si lo podemos hacer este año, ¿verdad? O sea, este mes, con este viaje, que también podamos ser de bendición donde quiera que estemos, y de ser de bendición. Amén. Don Alicia. Con mi padre, hermano, la verdad, yo dejé otra familia, y la verdad, pues soy un primo, tengo oficio, a la que yo
cuando lo invitamos a mirar. Pero mi padre, pues como ustedes saben, uno habla por él, que siempre está con eso, que le vamos a operar su ojito, que solo él es el único que tiene con el que él ve. Y también mi madre, pues a veces se está sintiendo ya algo estorbadita de salud. La verdad, hermano, ellos ya están llegando a los 70 años. Y creo que mi padre ya se pasó, creo. Y la verdad, a mí me da. A veces me deprimo yo solo, ¿no? Por eso ahí donde oraba con mi vida espiritual. Porque no es fácil que yo tenga a mis padres, cada vez yo quisiera estar allá para ver en qué se les puede ayudar a ellos, ¿verdad? Y también, hermano, ahí donde oraba por el departamento de evangelismo. La verdad, hermano, es que ahí estamos impulsando, hermano, de una manera que Dios nos ha dado la fuerza, hermano, ¿verdad? Y yo sé de que nos unamos todos y todo va a ser de tremenda bendición. Porque está misión, está en las células, hermano, está incluido un departamento de evangelismo. Y qué tremenda es, hermano, hemos podido ver el cambio. Y eso es porque todos estamos orando. Y esa es la diferencia que hay, hermano. También por el paro apostólico, hermano, hay que orar por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, hermano. Todos, por todos hay que orar unos a otros, hermano. Amén, 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 amén. Yo también pido una oración muy especial para todos mis hermanos de sangre que están en Colombia. Que el Señor siga mostrándoles su poder y demostrándoles que solo Él tiene el control y el dominio propio de cada vida que ellos tienen. Amén, amén. Amén. Cada hermano que pidió oración, para poder orar. Aleluya. Y vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor Jesús, agradeciéndote este día, Padre Santo, confiadamente, Señor, que estás aquí con nosotros, Padre amado. Grande eres, Señor Jesús. Solo tú eres bueno, Padre Santo. Oh, grande eres y misericordioso en todo el sentido de la palabra. Solo tú sabes lo que nos conviene, Padre Santo. Oh, aleluya. Bendito eres, Padre amado. Oh, coméntanos otra vez, Señor. Aleluya. Llevarnos a la roca de la vida que nosotros, Padre Santo. Aleluya. Oh,
Había provocado a
ahí había provocado al ejército del Dios viviente. En Samuel 17:8, gloria a Dios, aleluya, dice así: él y se paró y dio voces a los cuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo, vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Él había amenazado, ¿verdad?, a los escuadrones del Dios viviente. Y vemos, ¿verdad?, que entre los escogidos, ¿verdad?, de los escuadrones apareció uno llamado David. David era el menor de cuatro hermanos, era un joven rubio y de hermoso parecer, ¿verdad? Y Goliat lo había tomado el poco. Vemos, ¿verdad?, que a veces Goliat, ¿verdad?, que a veces lo podemos tomar de muchas maneras, ¿verdad? Como el enemigo a veces no quiere tirar dardos, así como Goliat le quiso tirar dardos a David. Aleluya. Los escogidos, ¿verdad? Goliat, disculpa, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Los escogidos, Dios, ¿verdad? Me sentía nerviosa, me sentía nerviosa, pero seguimos en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, a veces que el enemigo se presenta como un gigante. Y tenemos escuadrones de Dios viviente, y cuando viene un gigante, ¿verdad? Lo que quiero decir es que cuando viene un gigante contra un hermano, hay escuadrones que se tienen que levantar y decir: tú no vas a poder. Tú tienes que levantarte y decir: yo estoy aquí para pelear con mi hermano. Gloria a Dios cuando se presenta, porque Goliat se presentó y dijo: mándame a alguien. Pero todos tenían miedo. Pero hubo uno que dijo: yo voy a estar al lado, yo voy a pelear por mis hermanos. Entonces queremos, ¿verdad? Eso quiere decir, mi tema es: ¿dónde están los escuadrones de Dios viviente? Levántense como escuadrones de Dios viviente. Vente a pelear por tu hermano. Dice, ¿verdad?, que este gigante vino vestido. Este gigante estaba vestido, vemos cómo estaba vestido de coraza. Todo estaba cubierto, pero había una parte de él que no estaba cubierto. ¡Aleluya! Gloria. Y él pensó que porque era gigante y porque David era un muchacho rubio, joven, no iba a poder con él. Y a veces cuando nosotros, en el camino del Señor, empezando en el camino del Señor, me acuerdo que cuando yo empezaba, una vecina me dijo: tú no vas a poder, porque todos los que entran se van. Y me decía: tú no vas a poder. Pero había un grupo de hermanos que me decía: tú vas a poder. Yo tengo 38 años que yo le doy la gloria a Dios. Aleluya, porque hubo escuadrones del Dios viviente que estaban peleando la batalla también por mí, estaban orando por mí, estaban diciendo: tú puedes, aleluya. Gloria a Dios, Señor, dale fuerza, Señor, levántalas, aleluya. Porque esos escuadrones vivientes se tienen que levantar y orar también, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aquel escuadrón, aquel filisteo, ¿verdad?, Goliat, aleluya, pensó que él podía, aleluya. Y cuando David escuchó cómo él estaba amenazando, ¿verdad?, a los escuadrones de Dios, él dijo: yo voy, aleluya. Pero lo miraron como que, ¿qué? Míralo, es un joven, ¿cómo vas a pelear contra él? Míralo, él es un hombre de guerra. Pero David dijo: mira, yo he peleado con oso, yo he peleado con león. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios me ha librado. Gloria a Dios, aleluya. Y empezó a pelear. Aleluya, cuando Dios venía a David. Aleluya. Gloria a Dios. Empezó a golear, a tirar sus dardos. Empezó a tirar enfermedades. De repente el enemigo tiraba una enfermedad. De repente empezó a tirar un problema que venía a cobrar. Aleluya. El día de ayer, aleluya, yo empecé, aleluya, a orar por mi hermana porque me decía: yo tengo, aleluya, una reunión familiar. Pero alguien empezó a tirar cizañas, aleluya. Y antes, aleluya, que ella saliera, aleluya, yo empecé a orar. Decía: Señor, toma el control. Señor, dale la victoria. Señor, toma la
Padre. Aleluya. Vamos orando, aleluya. Y cuando vistieron a David, lo vistieron de esa coraza y le dijeron a David, bueno, te vamos a decir, que tú quieres y está vivo. Déjame ponerte los vestimentos, lo tengo todo explicado. Pero le pusieron esa vestimenta, pero David dijo, yo no puedo con esa vestimenta, está muy pesada esa vestimenta. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y tú oras, tú sales de tu hogar cubierto con la presencia de Dios. Amén. Tú sales cubierto con la presencia de Dios. Y no importa cuántas dardas te quieran tirar, golear. Aleluya, la presencia de Dios te protege. Aleluya. Cuando yo estoy en el trabajo, aleluya. Gloria a Dios. Hay una persona que tiene el carácter que yo digo, Señor, tú tienes el control. Y yo dije, aleluya. El Señor, yo salí, Señor, de mi hogar con tu presencia. Y yo sé que aquí tú me estás guardando, aleluya. Y de repente esa persona que trataba de hacerme la vida imposible, en la tarde dice, discúlpame. Aleluya, yo digo, gloria a Dios. Aleluya, yo no tengo que hacer nada, porque ya yo salí cubierta con la presencia del Señor. Vamos a vestir a la vida, como que te vas a vestir. Aleluya, si no sales cubierto con la presencia de Dios y viene un compañero, aleluya, y dice, sí, tú mira, tú eres, y tú empiezas, sí, sí, yo también. ¿Sí? ¿Por qué? Tú estás de tú a tú, vistiéndote de una cobertura que el Señor no te mandó a cubrir, te mandó a cubrirte de la cobertura del Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, para Dios no hay imposible.
verdaderamente que el poder de Dios es bueno para aquel que confía en él, ¿verdad? Yo bendiga a la hermana Karen, verdaderamente, que dijo que tenía bien nervios, ¿verdad? Pero el Espíritu tomó el dominio y los 5 minutos se convirtieron en más. Gloria a Dios. Ahora vamos a tener a la hermana Miriam para que vamos a alabar, glorificar, ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están los escuadrones? ¡Aleluya! ¿Dónde están los escuadrones de Dios? ¡Aleluya! ¿Dónde están los que claman todos los días? ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Salmo 89:5 dice: ¡Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová!
participe. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Estoy muy contento de estar aquí, hermanos. Estoy feliz de estar aquí. Verdaderamente, yo creo que no estaría en otro mejor lugar que en este. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Siempre digo esto. Es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ella. Estoy feliz de estar aquí, hermanos, porque es mejor aquí que en mil lugares allá afuera, hermanos. En este día traigo un testimonio, un pequeño testimonio, hermanos, pero que yo sé que Dios se glorifica bastante en nuestras vidas. Muchos que son cercanos a mí conocen que lamentablemente el estrés a veces me abroma, me arropa, ¿verdad? Y se nota bastante en mí. Una persona, yo no puedo ocultar mis emociones porque se nota claramente cuando algo me pasa. Pero he aprendido a través del tiempo que todo esto es pasajero, que todo esto es temporal. Y que Dios me ha dado fuerza. Y lo más importante es, como hace todo padre que ama a su hijo, y es que le enseña, y es que le corrige. Y estoy contento de que mi Dios me ha corregido, hermanos. Y me ha enseñado, porque eso quiere decir que es un Dios, es un Padre que me ama. Y me ama de verdad, con amor incondicional, con amor ágape, dice. Amén. Y ha aprendido, ¿verdad?, a decirme estas palabras. Es temporal. Dios tiene el control. Dios te ha sacado de muchas, ¿verdad?, que no lo viste venir, de muchas circunstancias que no lo viste venir. Amén, hermanos. Y recientemente, ¿verdad?, he estado esperando por meses acerca de una notificación para una cita que tengo. Y bueno, pues no había recibido la notificación de una urgencia que he tenido ya por meses. Y no recibía nada, y no recibía nada. Y bueno, he estado orando. Y en mis oraciones le pido a Dios: Señor, abre puertas. Señor, abre puertas. Señor, glorifícate tú. No yo, hermanos. Glorifícate tú. Solamente quiero que tú seas que te glorifique. Lo que sea que tú hagas en mi vida, lo haces para yo simplemente testificar de lo que tú has hecho en mi vida, para gloria y honra tuya, hermanos. Así ha sido. Y pues, bueno, recientemente orando, ¿verdad?, le he pedido a Dios que por favor que me abra puertas, ¿verdad? Y decidí llamar a esa compañía, ¿verdad?, que así de repente, porque había siempre chequeado la aplicación y nada, y nada, y nada, ¿no? Y cuando decidí llamar a esa compañía, ¿verdad?, logré contactarme con uno de ellos, ya que es muy difícil. Cuando me logro contactar con uno de ellos, me dicen: tú tienes una cita el próximo miércoles. Le digo: ¿cómo es posible? O sea, yo tengo meses chequeando la aplicación y meses chequeando la aplicación y nada de nada, eso no es normal. ¿Y qué es lo que está pasando? Y me dice: bueno, y me dice: te enviamos esa notificación el 9 de junio y tú te mudaste de Brooklyn el 12 de junio. O sea, que no llegaste a ver la notificación. Pero para que vean, hermano, que la situación empieza a agobiarte. Ya esa puerta estaba abierta, pero yo no lo sabía. Y dejé que la situación me agobiara y me agobiara. Y Dios abrió la puerta, hermanos. Y cuando él me dijo: tienes la cita, pero hay otro problema. Es que no tienes el papel. La notificación no la tienes. Y digo: ¿qué hago ahora? Digo, no tengo ningún problema ir a Brooklyn y hacer la cita, hacer lo que tengo que hacer. Pero me dice: ese no es el problema. El problema es que no te van a dejar entrar sin esa notificación que te enviaron. Pero yo no vivo en ese lugar. Me dice: no te preocupes, vamos a ver lo que podemos hacer. Y me notificó para que me llamaron.
Pero decía, te vamos a llamar dentro de 72 horas, días laborables. Quiere decir que ni sábado ni domingo lo esperes. Y la cita es en esta semana, el miércoles. Y le digo, entonces quiere decir que la voy a estar esperando ¿cuándo? ¿Lunes o martes o el mismo miércoles la llamada? No me va a dar tiempo, le digo yo. Y bueno, pues yo estuve súper nervioso por eso, pero decidí orar, hermanos, y esa noche oré, muchos de los que están conectados con Dios, oré esa noche, hermanos, estaba en mi computadora, y de la nada recibí la llamada, hermanos, y me enviaron una copia de la notificación, hermanos, y gracias a Dios, eso confirmó que iba a estar aquí, hermanos, y todo por un propósito, porque si no hubiera pasado, no me hubiera gozado en un servicio. Hermanos, muchos saben que yo amo a ser como David hacía, que delante del pueblo danzaba, aunque le dijeran loco, aunque su propia esposa le dijera loco, yo lo hago. ¿Por qué? Porque es para mi Señor y mi Dios. Hermanos, así que ese fue mi testimonio. Y le doy gracias a Dios que ha abierto puertas. Y hermanos, sigan orando, lo que sea que usted necesite, recuerde, ya la puerta está abierta, hermanos. Simplemente usted no lo sabe. Espere que Dios se la confirme, ¿no? Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están gozando con la presencia del Señor? Aleluya, yo me siento muy contento, hermanos, aleluya, de estar aquí en la casa de Dios. Y yo sé que todos tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Aleluya, lamentablemente, ¿verdad?, siempre hay un gigante enfrente de nosotros, un Goliat enfrente de nosotros, como decía nuestra hermana Karen. Aleluya, y en esta ocasión yo quiero pedir perdón a la iglesia, gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, en estos días pasados me he sentido como un Saúl, hermano, que está ya escondido, aleluya, dentro de la tienda de campaña con miedo, aleluya, porque yo no sé cuántos aquí se han sentido así en algún momento, aleluya, cuando un gigante está enfrente de nosotros, aleluya, aleluya, que no nos quiere dejar pasar, no nos quiere dejar avanzar. Aleluya, pero qué bueno, hermanos, cuando nos damos de cuenta que hay un batallón. Aleluya, atrás de nosotros. Aleluya, que nos está diciendo, tú puedes, como decía hermana Karen, tú puedes. Aleluya, y más que todo tenemos un rey de reyes, hermanos, que pelea la batalla por nosotros. Aleluya, y yo estoy confiando, hermanos, aleluya, que vamos a seguir hacia adelante peleando esta batalla. Aleluya, yo sé que no es fácil, como decía hermano Francisco. Aleluya. Se le estaba presentando ese gigante de estrés a él cuando no recibía la notificación. Aleluya, era un gigante, hermanos. Aleluya, que no lo dejaba avanzar a él. Pero allí estaba el Señor. Ten confianza, aleluya, que tú puedes. Aleluya, la puerta está abierta. Hermanos, y de eso estamos seguros. De eso estamos seguros, hermanos. Aleluya. Y solamente les pido, hermanos, que sigan orando por mí, que sigan, aleluya, ayudándome a pelear esta batalla. Hay muchos gigantes por delante, aleluya, que no quieren que continuemos hacia adelante. Pero yo sé que hay un Dios que sí quiere que sigamos hacia adelante. Aleluya, hay un Dios que aún nos tiene aquí de pie. Aleluya, y vamos a estar peleando esta batalla juntos, hermanos. Aleluya, hasta el último día. Que Dios diga hasta aquí, amén. Así que el Señor me les bendiga, hermano, grandemente. Sigamos gozando en la presencia del Señor. Sigan orando por mi familia, hermano, que ellos puedan también poder, verdad, ser parte de este batallón. Amén. Que el Señor me les bendiga. Gloria a Dios, hermano, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. ¡Ale! Esperaba que fuera el próximo domingo, hermano Rubén, pero bueno, gracias por la oportunidad. No, hermano, solamente decir, verdad, que estoy infinitamente agradecida con Dios por las misericordias que Él hace cada día por mí, por mi familia, verdad, con cada uno de nosotros. Y realmente, hermanos, Dios ha sido bueno y siempre he dicho, verdad, no me canso de darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros y
gracias a Dios, ¿verdad? Esta semana que pasó, si no me equivoco, estuve hablando con mis pastores, estuvieron ellos visitándonos en el hogar, ¿verdad? Orando por nosotros. Y yo testificando, ¿verdad?, a ellos de cómo Dios, hermanos, obra de una manera tan maravillosa. Recuerdo, ¿verdad?, el domingo pasado, todos recordamos, tuvimos un tiempo glorioso, hermanos, en la presencia del Señor. Yo sé de que quizás algunos no estuvieron, pero se gozaron por las redes sociales, quizás, ¿verdad? Y los que no, pues no saben de lo que se perdieron, porque realmente, hermanos, fue un tiempo muy precioso. Yo estaba pidiendo oración, hermanos, porque había estado pasando por una situación bastante difícil, ¿verdad? Que me estaba preocupando un poco, como dice hermano Francisco, ¿verdad? Como seres humanos, pues nos afligimos, nuestra carne se aflige cuando estamos en tribulación. Pero yo siempre he dicho, hermanos, de que mi confianza está puesta en Dios. Que pase lo que pase, yo sé que Dios tiene el control, hermanos, y siempre hemos dicho, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Y estaba pidiendo oración, ¿verdad?, ese día, y hermanos, realmente Dios habló a mi vida de una manera muy especial, hermanos. Estaba orando, ¿verdad?, he estado con muchos dolores en mi hígado, ustedes conocen la situación que estoy pasando, que he estado pasando porque yo me he declarado sana en el nombre de Jesús y yo sé que eso ya fue hecho, hermanos. Dios me lo pudo confirmar el día domingo. Yo testificaba a mis hermanos, ¿verdad?, de que cuando estaba orando, hermanos, acá en el altar, todos sabemos que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios responde al clamor, ¿verdad?, de sus hijos, hermanos. Estaba orando y yo recuerdo perfectamente, le decía a mis hermanos que mi hermano Michael, no digo el apellido porque no lo sé pronunciar y no quiero cometer un error, pero todos conocemos a hermano Michael y sabemos de que él habla español, pero poquito, ¿verdad? Unas cuantas palabritas y pude, hermanos, identificar la voz de mi hermano Michael, ¿verdad? Hablando, yo sé que era Dios hablando a mi vida, hermanos, a través de él, hablándome perfectamente en español, hermanos, diciéndome que no fuera incrédula, que dejara mi incredulidad, que creyera en Dios, que no iba a sentir más dolor. Y hermanos, créame que de esa vez, el dolor que yo tenía en mi hígado, no seas incrédula, ¿verdad? A través de mi hermana Miriam, sabemos de que Dios la usa de una manera bien especial a ella, hermanos. Y escuché claramente cuando una vez más Dios me dijo, deja tu incredulidad, porque hermanos, muchas veces cuando sentimos, ¿verdad?, que la tribulación nos está agobiando, y yo siempre le digo, Señor, perdóname, porque reconozco de que muchas veces he dudado, he tenido temor, hermanos, y le digo, Señor, perdóname, porque yo sé que todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Y hermanos, el día martes yo tuve también una cita con mi ginecóloga, ¿verdad?, que para hacer exámenes por toda la situación que estoy pasando, por mi edad, dicen algunos, por el problema en mi hígado, pues me están chequeando mucho por mi embarazo. Y gracias a Dios, hermanos, todo está bien. Yo le digo, Señor, gracias, porque antes de yo salir embarazada, hermanos, yo tenía mi presión muy alta. Estaba tomando medicamentos para la presión. Desde que yo salí embarazada, hermanos, mi presión se ha mantenido nítida hasta este momento. Ya casi 5 meses de embarazo. Yo me tengo que necesitar pastillas para la presión y yo me he declarado sana en el nombre de Jesús, hermanos. Mi doctora, pues, ¿verdad?, ella me dice, pues, felicidades, ¿verdad?, y ya me declaró el sexo de mi bebé, y yo no lo esperaba, porque esperaba, ¿verdad?, que la sorpresa fuera para ambos, para mi esposo y para mí, pues, Dios quiso que yo lo supiera antes, ¿verdad?, siempre que lo siento, pero así es la voluntad de Dios, ¿verdad?, Él siempre está con nosotros, y yo le digo, tiene que seguir esperando. Aguántese una semana más y ya vas a ver, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero hermanos, yo no me canso de glorificar a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que muy pronto voy a tener mi bebé en mis brazos, hermanos. Y yo, desde el primer día que me paré en este
este lugar y mis hermanos hicieron una oración por mí, por mi bebé, yo pude sentir la confirmación de Dios de que Él ha estado conmigo y va a estar conmigo hasta el final. Y yo lo creo de esa manera, hermanos. Así es que sigamos adelante. No dudemos en ningún momento, hermanos, que Dios está con nosotros. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros confiemos plenamente en Él, hermanos. Dios me lo bendiga. ¿Cuántos tienen palmas para nuestro Señor? Aleluya. Dios es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Eso es lo que nos dice la Biblia, hermanos, a cada uno de nosotros. Déjenme decirle, hermano, de que la verdad, pues, no somos perfectos. Siempre hay situaciones, hermano, que quizás necesitamos la ayuda de Dios Todopoderoso que nosotros tenemos, hermano. Aleluya. Yo sé que el Señor nos lo da algo, hermano, que nosotros no podamos llevar, hermano. Él siempre nos da poder conquistar esas montañas, pero que no sean montañas, hermano, que quizás nos pueda conquistar a nosotros, sino que el Señor siempre nos da, hermano, esa fuerza, ese poder para poder conquistar, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Como dice mi esposa, hermanos, hemos estado pasando unas situaciones entendidamente, y a veces uno como cabeza de hogar nos quedamos así pensando, bueno, ¿qué pasa aquí? Hermanos, la verdad, y algo que digo yo, hermanos, de que el enemigo a veces siempre ataca al más débil. Entonces, pero si la cabeza es débil, yo creo que se lleva la casa entera. En el nombre poderoso de Jesús. Y hermanos, quiero decirle que quizás pasamos quizás unos 15 o más tiempo, y quiero contar este testimonio, hermano. Primeramente, algo bien extraño pasaba, y primeramente pasó con mi hijo Anthony. Y siempre pasaba de las 12 de la noche en adelante. En realidad, yo no me enteré de eso porque yo... Nomás llegaba yo de mi hogar, hermano, de mi trabajo a mi hogar, yo llegaba tremendamente cansado. Yo solo quizás comía, me bañaba, y nomás llegaba ahí a mi aposento, y de ahí ya no recordaba nada hasta que me sonaba la alarma. Hermano, y de ahí con el transcurso de esa noche yo no recordaba nada. Y siempre con mi esposa, con mi hijo Kevin, pues él a veces estaba pendiente de eso. Pero después ella me contó, ok, está bien. Pero realmente yo no le tomé mucha importancia, porque hay veces que Dios nos ha dado un discernimiento de espíritu. Hermano, yo no le tomé nada de importancia en eso. Y siguió pasando. Después a Anthony se le quitó. Y lo muy extraño es que después al más chiquitito, ya no era Anthony, sino que al más chiquitito. Entonces pasaba. Y bueno, yo prácticamente quizás no me había enterado hasta ya después. Yo me enteré de eso. Y entonces, bueno, ¿y qué pasa aquí? Entonces, uno comienza a pensar en eso. Y comienza a orar, y comienza a buscar la presencia del Señor. Y eso es lo más lindo que puede haber, hermano. Porque, ¿cuánto daríamos por nuestros hijos? Eso es algo bien importante. Yo creo que yo, en mí, daría la vida por mis hijos, hermano, y mi esposa. Yo la daría 100%. Entonces, hermano, sucedió eso. Entonces yo le digo a mi esposa, ese día, yo le dije a mi esposa, este día no voy a dormir yo y voy a vigilar. Ese día. Entonces, y ese día no me recuerdo qué fue lo que pasó. Entonces, y pasó ese día. Entonces, al siguiente día, de repente yo me desperté. Ese día como a las 12, quizás y algo. Y cuando yo iba caminando en la oscuridad, porque a mí no me gusta prender la luz, y cuando yo iba caminando en la oscuridad, vi que mi hijo Alexi venía corriendo de una forma realmente extraña. Pero yo no lo quise detener ni nada, yo lo dejé ver qué es lo que él hacía. Y comenzó a hacer muchas situaciones que quizás no le daba sentido, digamos, pero yo lo dejé. Bueno, y para no largarle, hermanos, la verdad,
yo le comencé a pedir a Dios, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ayúdame a entender, ayúdame a comprender, háblame a mi vida, háblame, Señor, no sé qué es lo que está sucediendo aquí, porque en realidad no sentía que era algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y después, hermano, yo fui al cuarto de ellos, nuevamente. Cuando yo fui al cuarto de ellos, pues ya sentí una presencia, no sé, diferente, el ambiente era diferente. Entonces ahí como se me puso la piel como de gallina, o bueno, esto no sé si será normal. Entonces yo nuevamente le pedí al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ayúdame. Yo comentando con mi pastor, yo no sé, hermano, pero para mí, esto que está aquí es muy valioso. Amén, amén. Porque en realidad nosotros tenemos que tener respeto a esto. Y si en realidad, hermano, todo lo que está escrito aquí, hermano, no le entendiéramos o no tuviéramos fe por esto, yo creo que en vano estuviéramos aquí. Amén, amén. Hermano, porque esto es la vida. Dice la palabra de Dios, hermano, en 2 Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, yo lo creo esto. Yo lo creo. Quizás para muchos es un simple papel que solo está escrito unas letras con tinta, pero no, pero para mí yo siento que este es el poder. La Biblia es el poder que cada ser humano tiene. Entonces Dios solo simplemente me dijo, usa la Biblia. Hermano, yo lo primero que hice, me recordé del Salmo 91. Fui a mi cuarto, recogí mi Biblia y busqué Salmo 91 y se las puse así extendidas cerca de ella en su cama. Y por lógica, leí el Salmo 91, reprendiendo cualquier cosa que hubiera ahí, ya sea enfermedad, ya sea cosa que quizás no sea de este mundo, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Y extendí, hermano, la Biblia y leí este salmo. Y para honra y gloria de Dios, desde ese día, ya se levanta. Hasta esta fecha. Por eso, hermano, yo le quiero dar este consejo. Si estás enfermo, si hay una situación que te agobia, ese gigante cada vez se hace más grande y más grande y más grande, que quizás al principio lo vemos así, y así va subiendo y va subiendo, y no, pues eso no es conmigo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? La Biblia, que el Señor es un título de bendición. Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Glorificado Dios. Quiero leerle antes de colectar la ofrenda, hermano, no sé si es que pase adelante. El Salmo 110, en nombre de Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, maravilloso el poder, la gloria, la honra, verdad, de Dios, la majestad de Dios, aleluya, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Oyó eso? Aleluya. Verdaderamente que la palabra nos ama. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cómo se ofrecerá el pueblo? Voluntariamente. Amén. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, del tercero de la hora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo reina. Ten el poder. Amén. Y nosotros le ofreceremos como voluntariamente. Vamos a orar y nuestro pastor hermano Rubén Andino con nosotros. Amén. Señor, en esta tarde, Señor, para darte.
Dios, en el nombre de Jesús. There was power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Apreciamos mucho su apoyo, apreciamos mucho que podamos ministrarlo a través de esos méritos y entrar en sus casas, no con nuestras palabras simplemente, sino también a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto adoran al Señor, hermanos? Le doy gracias a Dios, hermano, porque la Biblia dice que todo obra para bien a esos que conforme su propósito han sido llamados. Dice que todo obra para bien para Martínez. Eso también se refiere a la pandemia. ¿Cuánto creen, hermanos? Dios les sacó provecho, hermanos. Por eso es que hoy pues podemos ministrar los hogares a través de las redes sociales. Anterior de la pandemia, hermano Alex, no sé si ustedes se recuerdan, las redes sociales, hermano, el Facebook, el Instagram, no valía los chavos.
no servía, hermanos. Lo que eran personas familiares atacándose el uno a otro, peleando, hablando malo, sacando los trapos sucios al sol. Bueno, lo que era un desorden bastante grande, hermano Martínez. Pero cuando salió la pandemia, el diablo pensó que iba a sacar ventaja cerrando las iglesias. Pero la mayoría de los pastores, casi todos, hermanos, buscaron otros méritos para poder seguir predicando la palabra de Dios durante la pandemia. Invadimos las redes sociales, y ahora por lo menos en el Facebook mío, eso depende de las amistades tuyas, pero en el Facebook mío, cuando yo lo prendo, hermano, escucho mensajes de Cuba, de Ecuador, de Salvador, de Guatemala, de todas partes del mundo. Es como que si fuéramos una sola iglesia, un solo cuerpo, predicando la palabra de Dios. Y hasta personas han sido llenas con el Espíritu Santo. Hasta nuestras conferencias nos dijeron que no podíamos reunirnos en los lugares donde metíamos 30,000 personas, pero escogimos las redes sociales y llegamos a casi 100,000 personas. O sea, ganamos más personas. Dice que todo obra para bien a eso que conforme su propósito han sido llamados. Vamos a estar contentos, hermanos. Quiero hacer un anuncio rápido y después vamos a entrar la palabra de Dios, hermanos. Lamentablemente, pues sabemos que lo han estado notificando de que hay otra región de la pandemia que se está levantando, hermanos. Y quiero simplemente aconsejar a la iglesia, hermanos, que tengan cuidado, hermanos. Yo tengo fe en que Jesucristo, la sangre del Cordero, me protege, pero también Dios me ha dado sabiduría, hermanos. ¿No te lo creen, hermanos? Entonces, hemos reunido con la Junta Ejecutiva de la Iglesia, hermanos, y lo primero que quiero aconsejar, hermanos, trate de protegerse, hermanos. Sé que hemos perdido la costumbre de las máscaras, digo, no todos, algunos, pero yo soy uno de ellos, hermanos. Pero ahora, debido a esta pandemia que se está levantando, es importante que tomemos precaución, hermanos. Si usted entra en un lugar, aunque no exista la ley mandatoria, y tú ves que hay muchas personas, hermanos, póngase una máscara, le aconsejo, hermanos. Protéjase si puede, hermano. Es importante, no sabemos de cuán fuerza va a salir esta, según dicen las noticias, dependiendo a cuál día quiere creer, porque una dicen una cosa, otra dicen otra cosa. Pero es importante que los protejamos. Entonces hablamos con la Junta Ejecutiva esta mañana y llegamos a votación, hermano Mewtwo, o sea, todo el mundo votó a favor de que vamos a regresar a las máscaras el próximo domingo, hermanos. O sea, ¿qué significa? Que ya no son opcionales en el cuadro apostólico del propio. Si usted está sentado en su silla con su familia, se la puede quitar para que glorifique a Dios con libertad. Si usted quiere, no tiene que quitársela, eso es opcional. Pero si usted sale de su silla para ir al baño, por favor póngase su máscara una vez más, hermano. ¿No te lo creen, hermanos? Y si usted pasa al altar, hermanos, por favor póngase su máscara. Los unieres, hermana Catalina, van a tener una caja de máscara en la parte de atrás. No deje que nadie entre sin que no tenga una máscara. Y si no tiene una, le regalamos una. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que más vale la obediencia que el sacrificio? Amén, hermanos. Bueno, les pido que abra sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 1. Y el que no lo tenga, pasa al frente para que ore por ti. El que no consiga ese libro, hermanos, vamos a hacer una oración especial. Génesis, capítulo 1. Quiero dar las gracias a nuestro amigo, hermano Wilson, y los que lo acompañan, los que vieron el programa, hermano Wilson, para que nos saludara, que nos cante contigo, pero el tiempo se nos ha ido y no sé qué tal entiende. Estoy contento por el sacrificio que están haciendo. Estamos en Génesis capítulo 1, hermano. Génesis chapter 1. Quiero que tú estás viendo las redes sociales, les pido que abran sus Biblias. Genesis chapter 1, siempre exhorto cuando enseño por la mañana que busque su Biblia, aunque me esté mirando desde su cama, todavía arropado en pijamas. Busque su Biblia, convierte tu cama en cama de Dios y puerta del cielo. Hermano, Dios puede hacer cosas grandes, hermanos.
Yo le puedo contar las experiencias tremendas que yo he tenido durmiendo en mi lecho. Dios me ha sacudido mi cama. Yo me he dejado traer una vez parqueado en un parking, me tocaba predicar un campamento. No me recuerdo ni el estado que era, pero yo dormí en mi trailer y a la medianoche sentí que me sacudieron mi cama y me levanté hablando lenguas. Y Dios me dio la visión y el mensaje que iba a predicar. Convierte tu cama en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Estamos en Génesis 1, hermanos. Dice: en el principio, ¿qué hizo Dios? La tierra. Dice: in the beginning, God created the heaven and the earth. Dice: y la tierra estaba, ¿cómo mantiene? Desordenada y vacía. And the earth was without form and void. Y después dice: y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Dice, and the darkness was upon the face of the deep. Y dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Dice, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, levante tu mano si usted quiere que Dios le hable en esta noche. Diga, Señor, entona mis oídos a tu voz. If you want God's word to impact your life, I encourage you to join us in this prayer and ask God to turn your ears to His voice. Padre Santo, en tu nombre, Jesús, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu se está paseando sobre este lugar, Padre amado, donde tú estás derramando de tu presencia, donde tú estás rompiendo cadenas, Padre amado, transformando vidas, Padre Santo, para la gloria y la obra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra, que hable como solo tú puedes y sabes hacerlo, y que todo lo que se oponga al conocimiento de tu palabra lo atamos y lo echamos fuera. In the name of Jesus, Lord. En tu nombre, Jesús. Amen, amen, amen. Un aplauso fuerte, Señor. Dile, hermanos y compañeros, más cerca, dígale, desordenada y vacía. En inglés dice, without form and void. Ahora pueden sentarse. Si quieren. Gloria a Dios. Yo vengo a la casa de Dios a divertirme. Yo no puedo entrar por esa puerta con cara de limón, con una presencia tan gloriosa que hay aquí. Por más grande que sea el problema allá afuera, cuando entro por esa puerta, entro con acción de gracia y regocijándome, porque sé que Dios va a ser algo grande. Algo va a ser Dios con mi problema. Ahorita estaba yo viendo al hermano Martínez saltando y brincando y corriendo por la patria. Yo dije, imposible que un anciano de 70 años con mal capazo me gane a mí alabando a Dios. Imposible. Tengo que hacer algo. Y aunque me duela un poquito porque me sentía mal de la salud, dije, voy a brincar, voy a saltar, voy a hacer aunque sea un aguaje. Hay un refrán que dicen en inglés, fake it till you make it. Desimula hasta que estés sano. Y sabes que, a mí tú me ves brincando y estoy disimulando, pero antes de terminar mi salto y mi brinco, estoy sano en el nombre de Jesús. No importa lo que digan los médicos. Gloria a Dios. Y de eso voy a estar ministrando, hermanos, un poco. Estuve un par de conversaciones con Dios respecto a este mensaje que me dio, porque lo he predicado la misma escritura con el mismo tema hace 3 años atrás. Lamentablemente no me recuerdo, pero a veces si fue aquí en otro lugar porque no apunté dónde fue. Pero en esta vez, pues Dios me habló completamente distinta la primera vez, y tuve que apuntar un mensaje completamente distinto. Entonces, voy a comenzar hablando un poco de lo que Dios nos habló el domingo, de la incredulidad. ¿Cuántos saben lo que es incredulidad? Entonces, parte del testimonio, por eso fue que mandé a la hermana Alicia, hermana. Yo pensé que iba a contar la otra parte. Y si la contaba, y así, no fue mi culpa, yo no te mandé. Yo quería contar lo que contaste. Bueno, hermano Alicia, hermano Juan, pues me invitaron a su casa ese transcurso de esta semana, hermano, estuvimos hablando
una celebración bastante bonita y más que todo, pues me gocé del testimonio de la hermana Lisa. Y como yo soy así, hermano, si soy tan feo como tan franco, y rampando salí de la casa del hermano Mae, hermana Lisa, yo dije: esto es un testimonio, aquí hay algo precioso en la olla. Y dije, pues yo cogí el teléfono y comencé a llamar a la hermana John, y después enganché con él como a las 1 de la mañana, y después yo dije, espérate, ¿para dónde estará el hermano Michael? Y me recordé que está en Costa Rica. Y dije, espérate, pues lo voy a llamar a Costa Rica, si me contesta, me contesta. Y logré comunicarme con el hermano Michael, hermano, y para añadir un poco al testimonio de la hermana Melicia, le pregunté al hermano Michael: tú oraste por una hermana de mi iglesia. Y le dije: ¿sabes qué? Quiero que me diga exactamente lo que le dijiste a ella cuando estaba orando. Y el hermano Michael me dijo: pues ¿sabes qué? No te puedo decir mucho, sino que simplemente yo sentí una inquietud de orar por ella por preocupación de salud. Y comencé a orar por ella y traté de decirle que su salud iba a estar todo bien, pero caí una bendición y comencé hablando lenguas. Ya el hermano la cogió. Déjame regresar atrás un par de minutos. Entonces, cuando salimos del servicio de aquí, el domingo, pues yo me quedé hablando con el hermano Joe, que fue el evangelista que trajo el tema. Y él me preguntó, estábamos comiendo en un diner por aquí cerca, y él me preguntó cuando estábamos hablando de los dones del Espíritu, y dije, pero pastor, pero yo me quedé deseando escuchar que iban a traducir las lenguas. Y le dije, ¿la traducieron? Es que tú no entiendes español, para ti eran otras lenguas. Entonces, lo distinto surgió también con nuestro hermano querido Michael. El hermano Michael no tiene recolecta de las palabras exactas que le dijo a la hermana Lisa. Según él, estaba hablando en otras lenguas. Y dice, me quedé con el pensamiento de que si él me iba a entender o no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te entendió. ¿Cómo le dije a Dios? Entonces, cuando hablamos de lo que es incredulidad, varias personas, hermano Martínez, se acercaron a mí en el transcurso de esta semana, aún por las redes sociales, porque yo puse fragmentos del servicio en Facebook y recibí llamadas de personas que... No, tú fuiste el... No, te estoy incluyendo aquí en esto. Por lo menos te lo digo, no, tranquilo. Póngate bien. Pero recibí una llamada de una persona que está en una iglesia, ¿no? Y yo llevo tiempo tratando de ministrarlo, y le pregunté, y me dijo, ¿sabes qué? Pero es que lo que pasa es que para mí es lo que es un estorbo, para mí que es lo que es mucho ruido, y las gentes que ven eso, pues se pueden llevar una mala expresión de lo que está ocurriendo, porque lo que parece un chorro de loco, brincando, saltando, dando vueltas y hablando en diferentes lenguas, no se entiende nada. Y yo le dije, está 100% lo correcto, porque en el día de Pentecostés dice la Biblia que estaba 120 reunidos y de repente cayó del cielo y se lenguas repartidas como llamas de fuego. Y dice que pensaba que no era la lengua, según el Espíritu le daba que hablase. Y las personas que estaban celebrando la fiesta de los pentecostales, lo que no entendían lo que estaba moviendo, dijeron, están locos, están borrachos, no entienden lo que está pasando. Y yo creo que hay muchas personas que no entienden el poder de Dios, pero el Dios que yo les sirvo se está paseando sobre la faz de la tierra y está derramando de su Espíritu Santo. Personas que lo entienden,
lo que está surgiendo. Aleluya. La incredulidad. Bendito el nombre de Jesús. La incredulidad, hermana Alicia, está haciendo más daño que la pandemia. La incredulidad está matando más cristianos que la pandemia, hermanos. Porque dudamos de Dios. Dudamos de las cosas que Dios puede hacer. Dudamos de las cosas que Dios está haciendo. Dudamos de las cosas que Dios ya ha hecho. O sea, milagros que Dios ya ha hecho en nuestra vida, que los hemos testificado delante de un altar, que los hemos usado para ministrar almas, y de repente viene un viento de duda y entra en nuestra mente, y nosotros ignorantemente comenzamos a entretener esa duda y darle como que cabida y a comenzar a conversar con ella, y de repente cuando abrimos los ojos somos incrédulos. Todo lo que dijo el hermano Antonio cuando preguntó si alguien se ha sentido así, yo grité amén. De todos, hermanos, y se lo voy a probar por un par de minutos. Dice: después de la caída de la humanidad, constituye una generación incrédula y perversa que pone en tela de juicio la palabra de Dios, y aún esto está pasando hoy en día, la misma existencia de Dios. El enemigo se ha levantado fuertemente nuestra juventud y ha sembrado semillas donde siembra incredulidad, que aún personas que se criaron en el Evangelio, en las iglesias nuestras, hoy cuando llegan a la juventud ya dudan de la existencia de Dios. Ya no creen que este momento, dicen que son escalofríos, que son locura, que estamos actuando, que son simplemente emociones. Pero ¿sabes qué? Déjame con mi emoción, déjame con mi locura, déjame con lo que tú entiendas de lo que digo, de lo que estoy sintiendo. Cuando la gloria de Dios comienza a derramarse sobre mi vida. Pero dice la palabra de Dios, y le voy a traer tres escrituras rápidamente. Dice la palabra de Dios que no se trata de la ignorancia del hombre o de que el ser humano es incapaz de creerle a Dios. Porque la Biblia dice que mediante tres revelaciones Dios ya se la estaba manifestando al hombre constantemente. O sea, esto no es una pregunta si eres incapaz de creerle a Dios. Esta no es una pregunta de que si tienes el intelecto suficiente para creerle a Dios. Porque en tres formas, naturalmente, Dios se la ha manifestado desde el principio. From the beginning, God has been manifesting himself to us, to humanity. No le servimos a un Dios como la opinión popular lo pinta hoy en día, un Dios que está allá en un trono sentado bien lejos de nosotros y que se nos hace difícil alcanzarlo. La filosofía platónica, y ustedes han escuchado decir esto en sin número de ocasiones, la filosofía platónica pues pinta una imagen donde hay un par de hombres sentados en una cueva, y dice que están amarrados, encadenados uno al otro, y su espalda en una pared, y dice que solamente ven en la pared una sombra de lo que es la realidad, porque no tienen la habilidad de levantarse y mirar, no tienen derecho de cómo ven qué es lo que está pasando. Y la filosofía platónica enseña que así es la creencia de si Dios existe o no. La Biblia me enseña a mí que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que subió una montaña por 40 días y comenzó a buscar la presencia de Dios. Dice que estuvo 40 días hablando con Dios cara a cara, y una de las veces que bajó de la montaña su rostro miraba, que se brillaba completamente. Bueno, eso no tiene nada que ver con la filosofía de los católicos. O sea, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Tanto fue el impacto que le dio: ¿sabes qué? No quiero tus bendiciones, no quiero tu protección, no quiero que mis ángeles detrás de mí, quiero tu presencia que esté conmigo todo el tiempo de mi vida. Cuando una persona experimenta la gloria de Dios, su vida cambia.
teníamos en nuestra iglesia un tiempo atrás, una hermana. Ella vivía en Canadá y nosotros constantemente íbamos a la iglesia del hermano Chegoyen y la iglesia del hermano Agenor allá en Canadá a predicar. Y en una de las veces ella sintió que Dios le había dicho: regresa a Nueva York y ves para que te vas a ganar a tu esposo. Su esposo la había dejado. Ella tenía 3 niños o 4, no recuerdo exactamente. Pero ella nos llamó y le dijo: pastor, estoy en la frontera de Canadá y necesito que alguien me venga a buscar. Porque Dios me dijo que regresara para la propia. No he visto a mi esposo hace años. Ella nos mandaba, ¿cómo se dice? Cassette tapes, grabaciones de mensajes, y él decía: quédate tú con las grabaciones, no me interesa, pero dame el dinero que me mandó. O sea, era un alcohólico completamente, hermano. Tenía una panza alcohólica. Lo que sabe lo que estoy hablando, ¿me entiende? Y no quería saber del cristianismo de la iglesia. Pero llegó una hermana desde Canadá que sintió que Dios le habló, que Dios estaba tratando de organizar su vida, que su vida quizás se encontrara completamente desordenada y vacía, pero escuchó palabra de Dios, que Dios estaba paseando por Brooklyn, y parece que escuchó las oraciones de esta sierva de Dios. Quizás clamando por su esposo, quizás clamando por su hogar. Señor, yo quiero un hogar cristiano. Yo quiero criar mis hijos en la iglesia. Señor, tú puedes romper las cadenas del vicio. Tú puedes romper las cadenas de las drogas. Para ti no hay nada imposible. Y ese clamor llegó al cielo. Hermana dice: ¿sabes qué? Pues la fui a buscar en la frontera y vino y se controló con nosotros por más de 10 años y comenzó una lucha diabólica, hermanos, como usted no se puede imaginar. La hermana dijo: ¿sabes qué? Yo no vine de Canadá para aprender a mis hijos y criarlos en un lugar inconverso. Y se le ocurrió: ¿sabes qué? Pastor, vamos a dar estudio bíblico en mi casa. Y el esposo estaba 100% en contra del mover de Dios. No quería saber de las cosas de Dios. Pero la hermana fue brava. Le creyó a Dios. Y abrió todos los jueves. Eso era antes que existían las células. Y comenzamos a dar estudio bíblico. 30 almas nos ganamos para Cristo en esa célula. Pero todavía el esposo no se convertía. Me recuerdo cuando dábamos las escuelas bíblicas, hermano Martínez, se recuerda, a veces entraba por la casa sin camisa, en pantalones cortos, disculpe, completamente, todo despeinado, y pasaba frente, como si todo estaba bien, con una botella de Bacardí en la mano. Una vez se sentó con mi papá, y se sentó a un lado, y mi papá estaba sentado ahí, y dijo: ¿tú quieres hablar conmigo? Y vino y agarró una botella de Bacardí, y la puso en la mesa, y le dijo: toma, pastor, si usted quiere, ahí está, te voy a dar un traguito, y ahora podemos hablar. ¡Pero demonios! ¡Legiones de burla! Buscando, hermano, se inventaba cómo podía estorbar el momento. No era él el que estaba haciendo eso, eran las legiones que estaban viviendo dentro de él. Pero la Biblia me enseña que el más poderoso es el que está aquí adentro, que el que está allá adentro. Y un día, como a las 3 de la mañana, hermano Martínez, me recuerdo que mi papá me tocó la puerta: levántate, que si por acá viene la hermanita con el esposo. Y un hermano de la iglesia, si no me equivoco, fue el que los trajo. Él dice que él te quiere ver en esos momentos y quiere hablar contigo ahora. Y una vez, oh my God, ¿qué está pasando? El enemigo rápidamente viene el espíritu de la incredulidad. Y lo primero que uno piensa, quizá quiero pelear, porque se pasaba amenazándonos que iba a venir a la iglesia, que iba a golpear al pastor, que no quería saber del faro, que lo que estamos es robándole dinero, que lo que estamos aprovechando de la familia. Y seguía, seguía, seguía. Puro diablo, hermano. Pero Dios me ha dado un poder, hermano, que dice: no te ha dado un poder, un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y que no lo que hagamos aquí en la tierra será los cielos. Comenzamos a orar, comenzamos a invocar el nombre de Jesús. Dios, algo tú vas a hacer. Si tú no lo traes a mi casa, lo vas a traer a mi territorio. Y mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. A Dios se convierte
completamente destrozado y con su botonita de Bacardi. No sé si la estoy mencionando correctamente, la que tiene un diablo en la parte de frente. Esa es la Bacardi. Ok, correcto. Y trajo su botellita, hermano, en la casa de la familia Andino. Más de 20 años no entraba una botella de ron o de Bacardi o de vino. Y ese día entró. Y él se sentó y puso la botella pastora. Ahí está. Si quieres dar tu traguito, te lo puedes dar. Mi papá cogió la palabra de Dios, la Biblia, y se lo puso encima de la botella. Y dijo, de ahí me libró Dios. Y comenzaron a ministrar y a hablar. Y de repente dijo, vamos a hacer una oración. Comenzamos a hacer una oración por esa alma. Estaba él, un hermano de la iglesia, mis padres y nosotros. Y comenzamos a ver, de repente, ese diablo comienza a darse un sacudido y comienza a vomitar toda la sala. Y de repente cae una bendición sobre su vida. Y comienza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Y no dejaba de hablar lenguas. Espíritu Santo lo estaba limpiando instantáneamente. Después de como 30 minutos se levantó y dejó las lenguas y fue al baño. Y cuando se miró en el baño salió avergonzado. Salió todo, ay pastor, perdóname, mira mi apariencia, mira cómo me ve. Porque Dios le devolvió su sentido. Porque cuando Dios cambia, Dios cambia. Cuando leímos en Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice y las tinieblas moraban sobre la tierra, pero hay una parte esencial que dice que sobre ese desorden, que sobre ese vacío, el Espíritu de Jehová se paseaba. El Espíritu de Jehová se está moviendo en este lugar. Yo sé que hay tinieblas en este lugar. Yo sé que hay corazones vacíos en este lugar. Yo sé que hay desorden en tu vida. Pero el Espíritu de Jehová se está paseando sobre este lugar. Y cuando el Espíritu de Dios se pasea, Él se está paseando porque Él puede poner orden en tu vida. Él puede sacar las tinieblas. Él puede sacar la incredulidad. God says that the Spirit of God moved. Dice que la presencia del Espíritu de Jehová se movió. Oh, hermano, yo no sé si tú lo estás sintiendo. Yo siento la presencia de Dios que se está moviendo. La siento como se pasa de la parte de atrás de esta nave y regresa y rebota una vez más y pasa al frente. De repente se mueve para la izquierda, se mueve para la derecha, se está paseando sobre este lugar. Y yo sé que hay desorden en muchas vidas. Yo sé que aquí hay personas que de aquí a un año quizá van a estar apartadas, pero ese desorden, esa oscuridad, esas tinieblas, hay todavía oportunidad porque el Espíritu de Dios se está paseando en este lugar. Oh, reprende la incredulidad, iglesia. Reprende la incredulidad. Dile, diablo, diablo, yo no te voy a escuchar tu voz más. Yo no te voy a creer más. Yo quiero escuchar el reporte del Señor Jesucristo. Cuando tú tengas la presencia de Dios. Dice la palabra que mediante tres formas Dios se ha revelado al hombre. La primera es una forma de la naturaleza, hermano Martínez. En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, mira lo que dice, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios no manifestó, o sea, él mismo no ha manifestado, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tenga excusa. O sea, la naturaleza cuenta la gloria de Dios desde el principio.
la naturaleza está contando. Hay un Dios en los cielos, hay un creador que me creó, que ha creado el universo. Segunda forma que Dios se ha manifestado, hermano Martínez, es a través de nuestra conciencia. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es, this is post Holy Spirit. Esto es antes del derramamiento del Espíritu Santo. Dice la conciencia, Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, y 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. O sea, aún antes, delante de personas que quizás no tienen una Biblia en sus manos, tenemos personas en las Amazonas, todavía tribus que no están modernizadas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Sabes qué? La Biblia me enseña en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, que Dios escribió la ley en sus corazones, y ellos sin entender la ley, si no tienen un libro, este pastor que no se lee la Biblia, no hay excusa, porque al Dios que yo le sirvo, la Biblia dice que Él escribe su palabra en tu corazón. Hermanos, dice que son ley para sí mismo y testimonio de su conciencia. O sea, yo exhorto mucho a la iglesia y le digo, ¿cómo es posible que si yo tengo el Espíritu Santo y tú lo tienes también, cuando el Espíritu me levanta a mí a las 2 de la mañana para que comience a interceder por un cabezón que se está alejando de la voluntad de Dios, imposible que el Espíritu Santo a ti no te esté hablando en tu conciencia? Imposible que el Espíritu Santo no te esté redarguyendo en tu alma. Lamentablemente ignoramos la palabra de Dios. Cuando usted viene aquí, Dios lo que está es confirmando lo que ya te ha estado diciendo toda la semana. Pon de tu parte que el diablo te está pisando los talones. Amén. Pero estás aquí y es una bendición. El hermano Francisco siempre testifica, como mejor es un día en la casa de Jehová que ni fuera de ellos. Déjame decirte, va a llegar el día cuando vas a anhelar estar aquí. Va a llegar el día cuando tu memoria, como el salmista David, te va a recordar, oh, cómo yo era con la juventud, cómo yo la conduje a la casa de Dios, quién me diera donde ir a Dios, quién me diera estar en la presencia de Dios. O sea, va a llegar el día que te vas a recordar de las veces que estaba debajo de la presencia de Dios, como la gallina arropa tus pechuelos. Pero hay una oscuridad, un desorden en tu vida, que a veces no te deja ni sentir la presencia de Dios en un servicio tan impactante como ese. Gloria a Dios, aleluya. La tercera forma que Dios se manifiesta, la primera es a través de la naturaleza, la segunda es a través de la conciencia, y la tercera es a través de las Escrituras. Dice 2 Timoteo 3, y creo que alguien testificó esto anteriormente. Dice, pero tú persiste. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido, gracias hermanos. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las Escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir justicia. O sea, dice que desde su niñez, hermano Martínez,
Hay personas que desde su niñez se han criado en la iglesia, han escuchado la palabra de Dios, la han escuchado constantemente, todos los domingos, todos los martes. Si se criaron en hogares cristianos, le ponen música cristiana. O sea, constantemente la palabra de Dios. Y la Biblia le dice, ¿sabes qué? Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido sabiendo de quién lo aprendiste. O sea, ¿sabes qué? Esto tú no lo aprendiste de tu papi y mami. Esto tú no lo aprendiste de tu pastor. Esto tú no lo aprendiste de tu amigo, tu amiga. Esto lo aprendiste de la palabra de Dios. Que a través de los años te ha ido enseñándose. Pregúntale a una persona que no tuvo el privilegio que ya se moja cristiano. Pregúntale a una persona que no tuvo el privilegio de escuchar música cristiana en su casa. Pregúntale a una persona que se crió en un hogar destrozado, en un hogar donde estaba solamente lleno de vicios y drogas, donde sus padres constantemente se estaban golpeando, donde la policía constantemente le estaba tocando la puerta, llevándole uno de sus padres preso. Pregúntale a una persona que toda su vida ha sido cubierta en oscuridad y en vacío, pero tú tienes una bendición, que Dios te ha bendecido, que tan siquiera por un par de años has vivido en un hogar donde la presencia de Dios se ha manifestado, donde se han escuchado las lenguas que muchas personas critican, que lo único es cuando vive un hogar como su hermanita que criticaba anteriormente, que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de ese vacío, abrió la Biblia, y no es simplemente abrir la Biblia, sino predicarla, leerla, aplicarla. Cuando tú abres comienza a crear una transformación. Pero todo lo que le estoy leyendo, hermanos, todo lo que te estoy hablando, esto es antes del derramamiento del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos la parte de la naturaleza que nos habla, tenemos nuestra conciencia que constantemente nos está recogiendo, tenemos las sagradas escrituras que donde quiera que va escucha palabra de Dios, y encima de todo eso está el derramamiento del Espíritu Santo que constantemente te está sacudiendo. Despierta, 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 despierta. Por más desorden que haya en la tierra, por más tinieblas, por más vacío, es el mismo un Dios que cuando vio que la tierra estaba desordenada y vacía, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, esto es un desorden. Y dice, y dijo Dios, o sea, hay poder en la palabra de Dios. Yo me estoy profetizando en esta tarde que Dios está diciendo, dale orden en tu vida, dale orden en tu vida. Las tinieblas se tienen que ir en el nombre de Jesús. Cambiaría el vacío. Ya no veo un vacío, no veo un lleno, está lleno con el poder del Espíritu Santo, que dice que de su interior correrán ríos de agua viva. No levanta tu mano y te queda la presencia de Dios. Dios no ha dejado de pasearse sobre este lugar. La misericordia de Dios es tan grande que se está moviendo sobre la faz de este aire. Simplemente aprende a entretener la presencia de Dios. Aleluya. Come on. Pueden sentarse, hermanos. Casi, pero aún hay una parte del pasaje que me toca, y es en Mateo 17, que dice que Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa. Le estaba hablando a los discípulos también, hermano Martínez, de generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Dice, he de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque estaban tratando de reprender un demonio y no pudieron.
Y Jesús le dijo como que molesto, traérmelo aquí. Y se lo trajeron. Dice que Jesús dice que vino y lo reprendió y lo echó fuera. Pero dice que después los discípulos lo llamaron aparte, era maestro. Pero explícame, ¿cuál fue mi error, Martínez? Que yo traté, yo usé la fórmula que me enseñaron, yo traté. Y Jesús me dijo, ¿sabes qué? El problema es tu poca fe. O sea, el problema es tu incredulidad. Tu incredulidad limita a Dios. Y esto no es solamente para los incrédulos o los impíos. Le estaba hablando a los discípulos, los que habían visto milagro, los que habían visto a Lázaro levantarse de 4 días de muerto, los que habían visto la lepra desaparecerse, los que habían visto que le abrió los ojos al primero, los que habían cansado de ver milagro, pero todavía había incredulidad. Tomás entra por las puertas después de la resurrección. Jesús le dice, ven acá, a ti te estaba esperando, ven acá, mete tu mano en mi costado para que ya no sea incrédulo, sino que seas creyente. Es tiempo que nos comportemos como creyentes de un Dios vivo que sana, salva, resucitó y está en nosotros. Dice la Biblia que cuando David se criaba, tenía una relación íntima con Dios, hermano Martínez. Me encantó el mensaje de la hermana Karen. Me encanta cuando comienzan todo nervioso y todo preocupado y todo, y parece que están enredados. Yo me lo gozo, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando el Espíritu Santo toma control, ya no es la buena carne, es el poder de la poder. El Espíritu Santo puede agarrar hasta a Anthony. No sé cuánto llegaron a ver al niño predicador. Creo que era de Guatemala. Dice la Biblia que David, con esto voy a terminar, hermanos. David tenía una tremenda relación con Dios, hermanos. Como tú crees, el Salmo 137 es una oración de David que decía: examíname, oh Dios. Dice: tú conoces mi corazón, pruébame. Conoce mis pensamientos y ve mis caminos y mis perversidades. Guíame, Señor, por el camino eterno. David mi lugar. David conocía a Dios. David se sentía conforme, fortalecido, celoso en la presencia de Dios. La hermana Karen testificaba que cuando David enfrentó a Goliat, mientras todos los escuadrones de Israel estaban cobardes, y el mismo rey que era el más grande y alto de todos ellos, ungido por Dios, era otro cobarde también. Había un jovencito insignificante que había conocido a Dios. Tenía una relación tan poderosa con Dios que el gigante Goliat, hermano, que es gigante. A lo contrario, se enojó cuando lo escuchó cuando estaba hablando. Porque David tenía una relación con Dios. Y ahí es donde está el secreto. Pero también, hermano Martínez, Satanás intentó en sin número de ocasiones de traer desorden a la vida de David. Y hermano Antonio, en muchas ocasiones lo logró. Trajo oscuridad. Trajo tinieblas, trajo vacío, desordenó su vida, que no parecía ser el hombre que tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Cuando tú analizas la historia de David, dice que David en el segundo de Samuel capítulo 11 dice que cometió adulterio. En el versículo 17 mandó a matar al esposo de Betsabé. En el versículo 15 comenzó a mentir y a escapar el embuste. Después, más luego, David tampoco tenía un hogar pastoral.
El hogar de David estaba completamente desordenado. David no sabía disciplinar a sus hijos, hermano Antonio. Uno de sus hijos violó a su hermana y el otro se volvió el más loco y lo mató. Y después, más adelante, el mismo que lo mató ahora comienza a maquinar y manipular porque le quiso quitar el reino a su padre y se lo volvió a quitar. O sea, que el hogar de David también estaba en desorden, hermana Judy. Había oscuridad, había tiniebla, pero David tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Pero David, Dios tenía un propósito en su vida. Dice la palabra de Dios que su hogar quizás no era el hogar más ejemplar. Pero me encanta que David escriba un salmo que dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Y dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el Padre. David escribe esta expresión, hermanos, hermano Martínez, porque David, una persona, hermana, dice, un joven que se crió en la plena presencia de Dios, pastoreando las ovejas en el campo, contando y mirando las estrellas, y de repente venía un oso, un león, y tomaba ovejita, y el Espíritu Santo venía sobre David y le entraba una fuerza. Y bueno, imagínese la intimidad que tenía este joven con Dios. David tocaba un arpa de instrumento, que cuando tocaba el instrumento, bueno, hay una dimensión que solamente tú la puedes alcanzar cuando tienes un talento o un don de tocar un instrumento y adorar a Dios con la música. Y David también, para el colmo, tenía el don de la música, que cuando tocaba la presencia de Dios caía y los demonios huían del lado de él. Aprendan a tocar de una manera, no que suene bonito para nosotros, que suene bonito para Dios. Que los demonios huyan y corran. No se escuchan tocar, que digan, vamos a los demonios, porque ya comenzaron a tocar el arpa y ya mismo se va a derramar la gloria de Dios en este lugar. Pero cuando David escribe el salmo, joven fui y he envejecido, y por Jehová son ordenados los pasos del hombre. David sabía el desorden que había en su vida. David sabía las vergüenzas que habían pasado en su hogar. Su propia hija fue violada por su hijo. Y después sus mujeres, sus concubinas, su hijo, las violó todas delante de todo el pueblo. Y cualquiera diga, Señor, pero todas las cosas que yo he pasado, todas las cosas que he visto, imposible que haya luz para mi vida. Déjame decirte que David también escribe otro salmo que dice, oh, me empujaste para que cayera, pero el brazo de Jehová me sostuvo. David cuando escribe el salmo que dice, oh, porque Jehová sostiene su mano, no quedaré postrado para siempre. David puede escribir eso porque él cayó al piso varias veces y siempre el brazo de Jehová lo levantaba. La misericordia de Dios decía, yo no he terminado contigo, todavía estoy ordenando esta vida, todavía estoy reprendiendo tinieblas, todavía estoy sacando oscuridad. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú sientes la vibración de tu alma. Comencé mencionando tres etapas: la naturaleza, la conciencia y también la escritura, la palabra de poder. O tú sientes la vibración de su palabra en tu corazón. Es tiempo que te pongas de pies y te acerques a este altar. Para que Dios ponga orden, orden, orden en nuestras vidas. Me encantó que el hermano Antonio dijo, ¿sabes qué? No sé cuántos han sentido así. Así nos hemos sentido todos. Porque la oscuridad nos ha visitado a todos. Se visitó a David, hermano Martínez. ¿Quién soy yo?
Aleluya. Yo quiero antes que comiencen a cantar. No pides que administren el altar, que me honra las personas. Pero quiero que hagamos una oración de arrepentimiento. ¿Sabes qué? La diferencia del salmista David era que David había dominado lo que es un arrepentimiento. Él sabía cada vez que él caía, él sabía, el nombre de Jehová sobre el frente y el justo corre, cuando yo caigo, corro, cuando siento las tinieblas, corro hacia ese nombre, cuando siento que el diablo me está pisando los talones, corro hacia la presencia de Dios, porque sabes que Dios sabe tener misericordia, Dios sabe perdonar, Dios sabe reprender las tinieblas, Dios sabe traer orden a nuestras vidas. Te invito en esta noche, atrévete a levantar tus manos y hacer esta oración con nosotros. Esto no es solamente para ti, esto es para el pastor, para tu pastor, para el músico, para los unidos y para los que te están viendo en las redes sociales. Yo te invito a que hagas con nosotros esta oración de arrepentimiento. Dile, Señor Jesús, perdóname. Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi levantar, tú conoces mi iniquidad, tú conoces mi perversidad, tú sabes, Padre Santo, que estoy en un camino pecaminoso, Señor. Yo te pido en esta noche que tú perdones mi vida, que tú perdones mis iniquidades. Lávame con mi sopa, límpiame, oh Jehová. Reprende la incredulidad, reprende la duda. Organiza mi vida, Señor. Reprende las tinieblas, reprende, Señor, lo que estorba. Que tu presencia se derrame sobre mi vida. Come on, come on, come on. Yo te reto que esta noche atrévete a arrepentirte, atrévete a derramar tu alma delante de Dios. David decía, tú conoces mis pensamientos, tú has visto mis caminos, tú conoces mi perversidad, límpiame, límpiame, límpiame ese momento, purifícame, purifícame, lávame, Señor Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios está escuchando mi oración. Yo necesito una limpieza, Jesús. Yo necesito que me limpies en esta noche. Come on. Come on, come on, come on. Es santo de pedir. Es tiempo de pedir al Señor, límpiame, Señor. Cleanse me, Jesus, hallelujah. Oh, in the name of Jesus, we have cast out any iniquity, cast out any stronghold, any opposition, any darkness, Lord. In the name of Jesus, Lord, forgive our sins, hallelujah. Open the door of nuestros pecados, Padre amado. El salmista David se expresa, delante de ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh hermano, la iglesia no puede olvidarse lo que es arrepentimiento. Pero tenemos que ser profesionales arrepintiéndonos como el salmista David, que cada vez que había desorden en su vida, David buscaba la presencia de Dios. Cuando vinieron los mañanitas, invadieron su campamento, destruyeron su hogar, David arrancó de frente las manos del sacerdote, porque él sabía, oh, yo necesito arrepentimiento. No sé qué está pasando, me entiendo por qué los golpes, pero Señor, perdóname si te he ofendido, perdóname si te he fallado. Pero David sabía que después de cada arrepentimiento, después que él determinaba un par de minutos de pedirle a Dios, dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz supliqué misericordia a Jehová,
delante de él derramé mi queja, delante de él manifesté mi angustia. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis sendas. Dice, en el camino que andaba, me escondieron lazos. Clamé a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra. Escucha mi clamor porque estoy abatido. Líbrame de los que me persiguen. Saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. Pero cuando yo hago esta oración, siento las caricias de Dios, siento la presencia de Dios. Es que Dios ha escuchado mi oración. Es que Dios ha descendido de los cielos. Es que Dios está lavando mi corazón. Espíritu Santo.
Thank you.
Ya más anuncios, por supuesto, mi partido lo alegre al principio del servicio y solamente la alegraba ahora. Porque queremos aprovechar mejor bien el tiempo, hermanos. Ya, ya le puedo dar el regalo al tío, ya. La que más tiene es una tostadera. ¿Qué es lo que están gritando? La tostadera. Martín no necesita una tostadera, él necesita una mujer que le cocine la tostadera. ¿Qué?
Hermano, oren por las células de la semana, oren por los líderes, sigan orando, hermanos. Este martes, hermanos, no sé qué voy a hacer. Tenía una familia nueva que me pidió un estudio bíblico de una célula que iba a abrir este martes, pero también me llamaron de Bronx, quieren que le traiga un estudio bíblico de la iglesia del hermano Saúl. Entonces creo que va a estar el martes a las de 6 a 7 con una célula y de 7 a 8. Oren, hermano, para que Dios siga bendiciendo su palabra. Gloria a Dios. I can see God working in your life, man. You, I'm talking to you. Se ve la diferencia. You don't understand it now, but you will. ¿Terminaron? ¿Le dieron el regalo a Martínez ya? A Martínez. Yo se lo dije, si yo tengo mi, yo conozco mis dones. Ya, le decimos a Martínez. A menos que alguien haya dado más de 50, pero ahorita el Martínez fue. Vamos a hacer un video, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a orar, hermanos. Oren mucho por las células. Hermanos, conectados con Dios, necesita más apoyo, hermanos. Dios bendiga al hermano Antonio, la hermana Karen, hermanos. Y si se me olvida un nombre, me perdona, la hermana Martín, hermanos, que siempre están ahí dándole duro, hermanos. Pero, hermanos, únese, hermanos, a ese clamor, hermanos, que es de bendición. Hasta Francisco, hermanos. Pero dile a tu esposa que se una también. Amén, hermano. Oremos, Padre, en tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que quede implantada en nuestras mentes y corazones, Señor. Te pedimos que aún las personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que tú sigas transformando sus vidas, Padre amado. Bendice cada hermana, Señor Jesucristo, que está aquí presente. Y los que no pudieron llegar, no importa el motivo, Señor. Bendícelo de igual manera. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. ¿Me acuerdas, Lisa? Thank you. I'm so sorry. Gracias a Dios.